Buenas tardes y bienvenidos a otro de mis displays. Soy Catherine Weird, para aquellos que no me conozcáis, y vamos a continuar con el cuarto episodio de Layers of Fear, o más conocido como el juego del pintor psicópata que utiliza partes de personas para hacer obras maestras. Bueno, nos habíamos quedado en que habíamos visto el espíritu de su difunta, o sea, la cual asesinó para hacer el cuadro, o ella se suicidó y luego usó su cuerpo para hacer el cuadro, o sea, más bien la piel de ella para hacer el lienzo, la sangre para hacer la pintura roja, y lo tercero que vamos a conseguir, no me acuerdo qué es lo que es. Continuar. Bueno, el churro que tenemos es maravilloso ahí. Se supone que eso es lo que hemos hecho hasta ahora, porque va avanzando el cuadro según vamos cogiendo un material, ¿vale? Material, o sea, sí. No sé, o sea, vamos a ver. Tú coges y compras. Hostia, espera, esto yo lo manejaba con ratón o con... Bueno, cojo mando. Es que nunca me acuerdo. Estoy grabando tres juegos a la vez. Vale, mando, entonces mando, vale. ¿Es el viento o siguen voces? No sé, ¿sí susurros? Como lo del... Este juego que le gusta a todo el mundo, el Senua's, el Hellblade. Pero dicen que en el otro hay susurros más audibles y más rollo, ¿vale? Entonces, aquí tenemos la piel. Y, ¿sabes coger algo y estirar? ¿Por qué no me va el mando? No está haciendo su función. A ver, mando, por favor, te lo pido. Es estirar la puerta, hacer y cada ruido porque va mal. Pero, de verdad, le estoy intentando dar para ver lo que ponía. Ahí, ¿estás cogiendo? Vale. Vale, la sangre. Ajá. Empezó la puta. Y aquí no tengo aún nada. Vale, entonces vamos a por la tercera parte. Súper artístico, pues no me suena a doblar, empalar, y un montón de vísceras ahí. Y tuberías. Interpretación abstracta, ¿vale? Y por favor, que limpie el suelo. Ok. Yo me he propuesto no gritar y interiorizar mi acojone, ¿vale? Porque luego no me queda voz. A ver, ¿veis las bombillas? ¿Sabes? Como la de mi pasillo, ¿eh? Esto es para que luego os digan, no, es que la luz normal es una puta mierda, no va bien. Esto pasa, ahora va a salir un fantasma en la cara, seguro. Esto pasa porque no me compráis bombillas de estas bien, de LED, que duran un montón, que luego es mentira, ya se ha fundido, deja de fundirte, me estás provocando epilepsia. ¿Puedes encender la luz? No. Es que vas a ver tú, me va a salir el fantasma en la puta cara, voy a pegar un chillido y te vas a cagar. Es que madre mía, tío. O sea, es que está la casa que se cae. Mira, es que voy a subir los pies. La casa está que se cae a trozos y yo estoy padeciendo más. Porque me caiga el techo encima, o me caiga una viga, o me rompa el cuello, que por el fantasma de la mujer, que sé que me va a aparecer tarde o temprano, pero joder, que no quiero que me aparezca el fantasma de la mujer en mi cara, porque ya me lo ha hecho y se pasa mal. Y es una agonía. Y os recuerdo de cuando tengo verborrea insistente, es porque... En serio, pues si esto es una luz, pues vaya puta mierda, ¿vale? O sea, que tengo verborrea insistente porque estoy acojonada. Y esto es una mancha de mi... Sí, es una mancha de mi monitor. Qué bien. Eso es lo que me faltaba. Espera un segundito. Lo he limpiado antes, pero no sé. Cosas de la gata. Cerra también. Ah, que puedo quitar el pestillo. 3, 2, 1, justo. 3, 2, 1, susto, 3, 2, 1, susto, venga. Coge la puerta, tira. Venga, que nos van a acojonar, ¿no? Ay, madre mía. Yo estoy jugando a esto, pero soy una caga de mierda. Hostia, tú, es que tengo miedo, ¿vale? Buah, tengo mucho miedo. No sé qué coño hago mirando aquí cosas. Y entrando en sitios para que me peguen un susto. Yo no quiero que me peguen un susto. Pero es que el juego está hecho para acojonar. Yo no quiero más sustos. No quiero más sustos. Y eso es sangre en el... ¿Sabes? Son botellas.
no le abre. También. Justo. Paré. No. He pisado el bote. Paré también. Ahí. Paré. Y esta también paré, o susto de fantasma. Paré. Todo paredes. Estoy atrapada. El bloqueo del pintor. Esta metáfora ya lo he usado antes y ya lo he dicho. Que me parece genial. En una de ellas había una etiqueta que ponía bloqueo del pintor. Vale. Deja de pisar ya cosas. Y ahora abro aquí. Abro aquí, también es pared, ¿no? Ah, no. Oh, velas. Qué mal rollo, tío. Pero no. Es que esto me cuesta y encima me da más miedo. Porque no estoy bien acostumbrada. ¿Quieres dejar de pisar cascotes? Pero ¿cuántas cosas hay? Cada vez hay más, ¿eh? Por cierto. Más botellas. ¿Es porque era un alcohólico? Joder. No es cierto, ¿eh? ¡Hala! Acojónate con el pasillo y... A ver. 3, 2, 1. ¡Uy! Voy drogado. A tomar LSD o algo así. Va, que sale susto. ¿Cómo se llama el juego de pareja? Lo que separa los colores. Un segundo. Cariño, ¿cómo era lo de que se separan los colores? ¿Aberración cromática? Vale, sí, pues eso. La aberración cromática es eso de que... Bueno, estoy yendo ahí la luz, ¿no? Separado el espectro rojo, verde y azul un segundo. Y ahora ha vuelto. Ahora, ¿lo veis? Las luces a los lados, rojo, verde y azul, se separan y luego se juntan. Pues esto abusa mucho el juego, pues es un efecto ese que le tira mucho ahora muy para adentro, está todo oscuro. Me va a pegar un susto en algún momento, seguramente. Y voy a chillar, porque es que encima no me veo una mierda. A mí lo que no me gustan son las caras en mi puta cara, ¿sabes? O sea, los sustos... Los jumpscares es que no puedo con ellos. ¿Para enfrente o para hacia mí? Y encima, si está súper oscuro, es hacia adelante. Y no veo una mierda. Creo que es hacia abajo. Creo que se baja, pero es que lo malo es que no veo nada. Va a haber susto. Creo que estoy bajando porque parece que veo algo a los lados. Pues no me veo. De verdad estoy peor de... es que no veo, quizá lo voy a tener que subir. ¿Dónde está? Mecánica no, gráficos. La luz, porque es que de verdad no veo nada, ¿vale? Y una cosa es que pase yo miedo, y otra es que solo vea negro, entonces pues no tengo impresiones, pues claro, no estoy viendo. Joder, pero yo lo había ajustado en los otros. Vale, pues aplicamos. ¿Cómo que debo reiniciar el juego para que tenga efecto? No me jodas. Nos vamos a joder, porque no veo una mierda. Ya me he comido una puta pared, igual, pared buena. Vale, no quiero ver, no quiero, no. No sé dónde estoy. Pero no sé lo que hay ahí. No. Es que ahora cuando guarde o algo y me vuelvan a la sala, lo reinicio porque de verdad me veo fatal. No veo ítems, cosas que leer. Esto debe ser el sótano, o sea, con todos los trastos. Y aquí pasándolo mal. No pensaba seguir emitiendo esto porque lo paso francamente mal. Pero soy masoca. Vale, de hecho, venga, vamos a acabar. No puedo nada más. Sangre. No, se ha quemado. Es algo que se ha quemado y ha desaparecido. O sea, veo cosas. Veo cosas que están y luego no están. Porque recordad que supuestamente este señor padecía esquizofrenia y no se trataba de esquizofrenia. Es su realidad, pues no. ¿Ves? Otra vez. ¿Por qué coño las cosas con las que tapa los objetos tapa todo? No entiendo. Como el espíritu de la mujer se cabrea de mucho. ¡Guau! ¡Qué puta! Estamos cabreando el espíritu de la mujer. Deja mi puto piano humano. Digo humano, es marido de mierda. Ya la toca solo.
Me vuelvo lo que quieras a que va a haber ya, que es de las cosas. Sí, mira, todo flotando. La esposa, ¿por qué me mataste, miserable? ¿No tuviste bastante con joderme la vida y hacer que casi me muera en un incendio y luego despreciarme por mi aspecto? Y la mujer pues te va a putear porque motivos a la señora no le faltan. Entonces, aunque yo pase miedo y ella me asuste y nos persiga o lo que sea, yo estoy 100% en el team de la señora porque de verdad merece putearnos. Ella tiene todo el derecho. Aunque yo como jugadora lo esté pasando muy mal. Vale, o sea, habrás todo el susto. No puedo escapar, socorro. Chan, chan. Nada, susto de la señora. Ahora vamos a disparar la luz. Va a haber susto, o sea, yo voy a chillar, o sea. I needed to remove the flesh from the bone. At first, I was lost as to how, but then I sawed it off with a handsaw, boiled it, then put the bone in a mortar. I had to get one, obviously. This was not something I'd done before. Polvo de hueso, genial. Finally, I mixed the dust with some white paint. It made for a lovely undercoat. O el hueso del brazo, el húmero, ¿qué coño? O sea, vamos a ver. Vamos a ver. Es que yo, pues en vez de yeso o cal, como la gente normal, para hacer pintura blanca o mezcla de pintura blanca, para, supongo que sabéis los que pintáis y los que os gusten vídeo y tal, que cuando tú pintas el lienzo con acrílicos o con óleos, o sea, tú compras el lienzo, cuando tú compras un lienzo, la mayoría ya viene con la capita hecha, no me acuerdo cómo coño se llama, ¿vale? Porque hace un montón de años, pero soy aficionada. Pero está el lienzo en la tela y luego se le pone unas capas de un producto, nunca me acuerdo cómo se llama, para que absorba mejor la pintura y se quede mejor. Entonces, yo supongo que este señor lo va a hacer luego la pintura blanca, la mezcla del polvo era para hacer la base esta. Hostia, ¿cómo se llama? Trinas, no. No me acuerdo. Qué mal. Y yo tuve una etapa de 2 años de estar pintando con acrílicos, que tengo ahí los lienzos en el armario del lado, que son todos. Luego, al final del vídeo os enseño, o sea, son fondos, porque luego no dibujo nada, pues se me va a matar. Pero me gusta mezclar colores. Pero el caso es que supongo que es para hacer ese potingue. Y vamos, que el señor pues podía haber comprado gueso. Sí, se llama gueso, exacto, se llama gueso el potingue. Y se pone. Y entonces te queda de puta madre y puedes luego puedes pintar encima y no se filtra y no pierde. Pues el señor lo hizo con un polvo de huesos humanos porque es especial. Que a ver, coño, pues te vas a la carnicería, te compras un pollo entero o una pata de cordero o algo de eso, y pues coges el hueso ese, ya que te has comido lo demás y lo usas, pero no lo hagas con un humano, no sé. Ya que has comido, es que no sé, o los huesos de cocido para, yo qué sé, usas esos. Pero tío, que agarraste a tu mujer, pero bueno. Dice, bueno, ya que hemos matado a la mujer, vamos a reaprovechar el cuerpo. Vale, ¿por dónde tengo que salir? No sé por dónde tengo que salir. O es que voy a tener que encontrar un mortero y hacer yo todo el percance y asunto. Joder, si es que no veo. O sea, ¿dónde coño está la puerta? Aquí parece que hay una puerta, al fondo. No, hay una pared. Vale, va a haber susto, 3, 2, 1, no sé si veo escaleras. Está el latido del corazón y las pisadas, todo junto. El estudio otra vez. Y esto sería fin del capítulo 3. Este lado, no. Ah, vale, el primero pinto. Ahora cambia. Exacto. Entonces, a ver qué mierda está saliendo. Pues parece una forma humana gritando sobre.
No tengo ni putísima idea. ¿Qué se supone que es? Lo de abajo son figuras humanas o algo así. Mira, no tengo ni puta idea. Esto te lo repite otra vez, ¿no? Sí, aquí te dice exactamente lo mismo. Sí, te dice lo mismo. Vale, ok. Undercoat, sí, para la capa de abajo. Vale, salimos. Y ahora vamos a buscar la cuarta parte. Cariño, lo siento. El fantasma. Lo siento. Perdóneme, señora, siento mucho haberla matado. Estos son vísceras. Me va a pegar un susto que te cagas cuando me gire. Pues dale, vamos a que la mujer nos eche la bronca. Pues no. O el cuarto de la niña. Este es el cuarto de la niña con un corazón roto de mi papá no me quería. Y dibujitos de la niña. Y el fantasma de la mujer llorando, cruzando de una habitación a otra. Ajá. Un pony rosa con verde en el prado. Bueno, la niña pues tenía inquietudes artísticas como el padre. Vamos a suponer que eso es un naranjo porque lleva naranja y verde, arbolitos, un arbusto, un rosal, más arbolitos. ¡Oh! Ni puta idea de qué puerta. Es borracho. Espera. Borracho, drunk. Esto es una casa, entonces va a ser esta y esta que es. Y aquí pone delirante, ¿no? Y esto va a ser la habitación de la niña, ¿verdad? No. Vale. Ya se han cerrado todas. Y eso es el padre matando a un perro. El perro no se quemó en un incendio. Vale. Y ahora no hay ninguna puerta. Y ahora pues está esta puerta. Esto aquí, por algo. ¿Les vas a dar gusto? Fuego. Que se quema un caballo en el incendio con la niña. O sea, me mola mucho el efecto de que como que lo ha dibujado la niña. A saber todo lo que pasó a esta pobre niña. ¿Y ahora qué dice? No, that's not right. Try again. Don't give me that look. ¿Y por qué? What do Why you Pink do la when muestra you el fail? padre. We start over. O You're sea, better than this. ¿de verdad? Sit down Tío, and vale que tú listen. seas pintor, pero no me jodas a tu You hija. make it En perfect. plan de nena, tienes que dibujar súper bien porque eres hija de un pintor. Y repítelo hasta que lo hagas bien. Joder, los que no necesitan imaginación y plasmar la realidad como la ven. O sea, pero qué puto asco de padre, ¿no? O sea, era una basura de marido, era una basura de padre. Fabuloso todo. O sea, me puto encanta. Me puto encanta, en serio. Bueno, la cría pintando todo. Esos son los peluches. Todos rayajos de la niña, rojo, amarillo, morado y azul. Y un cuervo. Y un puto peluche. Y a ver, ¿qué decía el padre? Ah, de cumpleaños. Hey, what is Sí, era el that? cumpleaños de la niña y lo olvidó, ¿no? Hey, Claro. Porque iba what day is borracho. it? Genial. It's Sunday? Padre I del mean, año, vamos. oh, well, why didn't you come and ¡Encima fetch es tu me? culpa! De God lo que no, tú damn no te it! acuerdas de su You know cumpleaños, how I pedazo de feel when I'm caught mierda. up in my work. Qué asco de persona, ¿eh? ¿Por qué los protas de estos juegos siempre son señores que son muy señores y muy asco de personas y malos padres y malos maridos? Hay una carita triste, pobre chiquita. Happy birthday. Happy for, bueno, quinto como es theft. ¿No? Theft, pero bueno, que es el quinto cumpleaños, pobre chiquilla. Ya para acá, ok. Esto es una puerta, ¿no? No. No, porque no deja. Hostia puta.
¿La madre o la niña? El dibujo este. O sea, es que no sé lo que representa lo de la niña. Bueno, esa es otra rata. Que se supone que la rata. ¿Eso ha sido un fantasma de la niña? Sí, me ha parecido un fantasma que cruzaba. Sí, esta puerta obviamente está cerrada. Vale, pues ahora vamos a ver el fantasma. Pero yo creía que la hija estaba viva. Y que la que muerde era la mujer. Vale. No va a ir esta luz, ¿o sí? Así. A ver, podemos leer esto. Podemos tocar las cómodas. Que hay algo que es importante. Siguiente cajón. Dibujos de la niña. La madre preñada y la niña, pues dibujos de una foto de la madre. Ok. Y no nada más. Eso sí, debe ser un coleccionable. Sí, porque lo he cogido. No parece que de aquí pueda coger nada. Y del último ya se ve que no se puede agachar porque es muy señor y los señores no se agachan. Vale, pues nada. Ya la ha vuelto a cambiar. Se ha caído y otra vez otro susto. Ajá. Se ha caído la puerta, ya no hay puerta. Pues nada, no hay puerta, pues otro susto más. ¿He venido de aquí? No. Joder, me cago en la puta. No, había venido de aquí, ¿no? Jódete, ya no puedes pasar. Estos pues son rollajos, pero no entiendo el significado. Supongo que voy a tener que ir por ahí porque se estaba chapa. Y dice. Uf, es verdad. Chirrido. Squeak, 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 chirrido. Y esto ya da un mal rollo que te cagas. Hola. Caracola, ok. ¿Qué coño ha sido eso? ¿Un fantasma mirándote? No lo sé. ¡Ay, patuquitos de la niña! Sweet Jesus! Did you just buy half of the department store? Exagerado. Hey, you don't even know yet if it's gonna be a boy or a girl. ¿En serio? ¡Qué gilipollas el tío! ¿Que había comprado ropa por si acaso? Ahora ha cambiado. No tengo ni puta idea de qué coño hay ahí. Pero la niña ha dibujado cosas en la pared. Es decir, ahora. Buah, esto lo voy a sacar porque mola un montón, ¿vale? Ahí el cable. Que de fondo puede molar. Buah. Qué mal rollo. Ahora, ¿cómo escapo de aquí? No puedo. Vale, pues entonces ahora me piro por donde he venido si es que me dejan. ¿Para adentro o para atrás? ¿Esta es hacia adentro? Venga, más susto. Ahora está todo otra vez hecho mierda. A ver. Castellano, porfa. Tuve que sacar las muñecas de su habitación. Estaba volviéndose ridículo. No puedes darle regalos cuando te sientas culpable de aquello que te haga sentir culpable. Ella necesita un padre, no una distracción inútil. O sea, me he portado mal con la niña, le regalo muñecas. Ah, muy bien, claro, porque los regalos lo arreglan todo. El dinero puede comprar el amor, claro que sí, venga. Esa es la lógica del señor oeste, que es un capullo. Susto en el espejo. ¿Lo ha roto el fantasma de la mujer o lo he roto yo mismo? Creo que lo ha roto él mismo. Porque no se gusta o se odia y no soporta mirarse al espejo. Espera, necesito. Nice, ma. Ah, algo de. Where is no sé qué, ¿dónde están las tijeras? ¿Es una mano o una sombra de un muñeco? Y cosas de juguete y qué más. Una casa y una especie de monstruo que sería el padre, que es como ya percibía el padre, supongo.
Vale. Y otro pasillo. Un corazón que late en la pared y una estatua. Chapao. No. La madre llorando. Primero por aquí entonces. En todas direcciones y las fichas han cambiado. La rayada. La madre llorando y la culpa del padre. Vaya manchas, ¿no? ¿La moneda es un coleccionable? No lo sé. Supongo que esa es la madre desesperada, llorando porque la amargaba en la vida. ¿Lo puedo coger? No. ¿Aquí hay alguna cosa que leer? No, no. Y el último no llegó. Ok. ¿Y la estatua del padre de espaldas? No sé si es una estatua del padre o es de un caballero. Vale, vamos para allá. Tuesday incoming, seguramente. Oímos al fantasma de la madre. 3, 2, 1. ¿Dónde va a venir el fantasma de la madre? Dibujos, esto pintarrajeado. Ya vemos las ceras de color de la chiqueta. Pintaba con ceras. Libros. Los coleccionables es que no sé lo que son, pero en casi ninguna librería he podido leer nada. Vale, esto va a ser un coleccionable. No pase Blueberry, ¿qué? Cerca de los terrenos junto al arroyo Esmeralda. Ah, es el cuento del patito feo. Qué bonitas son estas. Espera. Si lo de la X le movieron a un pato que estaba como una cabra. No conté únicamente con nadar en los regatos. ¡Joder! Le gustaron los brazos y masticarlos un rato. O sea, putazos como el cuento de la caperucita que se volvía macabro y empezaba en las ilustraciones que lo pedían para cuentos para niños a volverlo todo macabro. Qué de puta madre, ¿no? Pues muy bien, el señor, oye. Ya luego normal que no le hicieran un encargo como ilustrador, sino un flipado. Tantas medallas de la guerra o de qué coño sean. Que se estuvo en la guerra y era un soldado y ganó una medalla al valor o alguna mierda de esas. Más lienzos, ponemos. Chapao, ¿no? Los datos del señor. Y otra vez. Hablando a nuestras espaldas. Como de una niña pintando flores. No sé si voy a tener que ir por aquí. Habéis visto esa rayada, ¿no? Sí. Me tocará. No, joder, qué puta mierda. Pues no he ido donde antes. Donde estaba oscuro y todo levantado. O a lo mejor había un secreto o algo. Pues entonces tengo que ir por aquí. Pues qué putada. A lo mejor vuelvo allí otra vez. Otra vez libros desordenados. Tiras en el suelo. Supongo que los tira él mismo en sus arrebatos de locura. Más lápices de la niña, o sea, más ceras, perdón, y el osito de peluche. O sea, este juego a mí me da miedo, pero me da mucha rabia, porque es lo típico. Padre maltratador, borracho, y le pagan el pato a la mujer y la hija que nada, ninguna culpa tienen. Y sí, o sea, es lo de siempre, o sea, hostia, cuántas ceras. No mataría a la niña también, ¿no? Es que joder, me estoy temiendo lo peor. Ahora otro color.
y un corazón roto, en plan de mi padre me ha defraudado muchísimo. Todo pintado. Las flotan, o sea, debe ser que hay un fantasma cerca. El putosito de peluche. Estoy donde antes, ya que a reír no podré. Ya vale, estoy en bucle, vuelvo una y otra vez a la misma habitación. Solo que ahora no hay ceras de la niña. Ya si intento salir por esta puerta, está cerrada. Ya de susto. Y ahora está también. Y ahora fantasma, ¿no? Yo lo de la niña. Cabezas de muñecos por todas partes. Ajá. Y caen al suelo. Y desaparecen. Vale. O sea, de los baby fever, de estos calditos. Yo es que, yo creo que tenía de pequeña muñeca de esos calditos. Pero creo que tenía más Nancy que el baby fever. Yo me acuerdo que tenía mi baby fever de pequeñita. Casi pelirrojito, pecosín. Ay. No sé dónde estoy. ¿Puedo entrar todo con la mesa? En el salón. ¿Dónde estoy? Al inicio de la casa. Pero como he vuelto, que cuando volvías. Esa es una muñeca sin cabeza. Sí, muñecos de la niña y pintura, madre mía. Más muñecos. Y más muñecos. Todo muñecas y muñecos. Por todas partes. No me hace ni puta gracia, no me gustan. Me dan mucho rollo los muñecos. Por la puta peli de muñeco diabólico que me dio de un trauma. Habéis visto esta que se ha caído, ¿verdad? A mí estas cosas no me gustan. Como empiezan a perseguir unos muñecos, haré al TF4 y a la puta mierda. Es que me lo vuelo y me chivaron de que iba a haber un momento de persecución de muñecos. Y no me hizo ni putísima gracia, ¿vale? Porque me dan mucha, mucha rabia. Puto cuadro de señor, otra vez. Me voy a ir si me dejan irme. Joder, soy una torpe y me estoy acojonando. Porque me cuesta salir de aquí. Y me quiero ir. Me quiero ir porque estoy cagada. Y no se me está permitiendo irme. Y lo estoy pasando muy mal. ¿Vale? O sea, me quiero ir ya de aquí. Ya empezamos. No me gusta. Ya estamos con los muñecos. Es que está papita. Joder, macho, que no me está molando el tema muñecos, ¿vale? Dejad ya los muñecos. Y esto va. Es que madre mía. Madre mía, los muñequitos, tío. Está petado. Y están por todas partes. Se nota. Se nota los pelos del brazo. Lo habéis visto, ¿no? O sea, ¡ay, por favor, muñeca! ¡Ah! ¡Ah! ¡Están ahí flotando atrás! ¡Ah! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Muñecas, no, muñecas! ¡Está petado, muñecas! ¡Joder! 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 ¡Que no me gustan! ¡Que no quiero! ¿Pero por qué, tiene que haber muñecas que son macabros, pavo? ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Me quiero ir! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Quiero salir de aquí, por favor! ¡Por favor! ¡Hostia puta! Ahora se ha hecho... Se ha encerrado, me ha encerrado, me he quedado pequeña. Y ahora me van a seguir. ¿Lo habéis visto, no? No, supone que sea la niña. ¿La niña o los muñecos de la niña? Vale, pues la tendré que ir siguiendo. Es un bucle porque puedo seguir recto y pasar de ella. ¿No? A ver, ¿por dónde me viene? Ah, pues es una muñeca que aparece. Ah, pues qué bien. Y llena de muñecos. Pues qué bien todo. Vale, entonces ahora tendré que seguir a la niña barra muñeca que corre. Para... vale, no. Vale, pues tienes aquí. Pues tengo que ir por aquí. No sé. Creí que tenía que seguirla. No, vale. La tengo que seguir. Ahora. Uno. Llorando. Vale, hay que seguirla todo el rato. En esta. Otra vez.
Es todo el rato hacia la derecha, o sea, estoy corriendo círculos como gilipollas. Voy a obviar los muñecos, la niña muñeco que me da miedo. No me hace ni puta gracia, ¿vale? Y encima se apaga la luz. Llegaremos a algún punto, en algún momento, se volverá a estirar con la pared y me tocará repetir. ¿Y si entro de espaldas? Ah, muy bien. Es que encima cruza de la pared. Vale, pues voy a pasar, ya se cruzará delante de mí y se estirará. Otra vez. Ya repites otra vez, ¿no? Es que no tiene sentido porque es como que hay que romper el bucle. Vale, entonces cuando se rompe la luz no debería girar. No lo sé. A ver. Vale, si sigo recto ahora se choca otra vez aquí, ¿verdad? Sí. Pero... no. Uf, pues no sé cómo coño hay que hacerlo, ¿eh? Vale, pues voy a seguir recto. Vale, en el momento que se apaga la luz, se jode un camino detrás mío. Pues paso de ella. Ya se choca delante mío, pero ¿puedo seguir adelante cuando se choca delante mío? Pues parece ser que sí. Han salido muñecos de colores a los lados y da mal rollo. Mal rollo por un lado, mal rollo por otro. Vamos a ver aquí de momento, ¿no? Mal rollo hacia este lado. Buah, que narro todo, narro es estrecho. Pues nada, esto es el típico bucle. Pues el típico bucle, pues nada. Pues nada, es un bucle. Pues hay que ir para a lo macabro, que va a ser el cuarto de la cría. Todo morado, más juguetes. ¡Hostia, tú! ¡Hostia! Espera, ¿captura? Lo macabro, ¿qué es eso? Por favor, se merece captura. Más juguetes, más... ¡Hostia, tú! ¿Esa es la niña? ¿Es un fantasma? No, es una niña, pues no sé, 8 o 9 años. Ah, no, es una muñeca. Ah, me va a perseguir. ¡Ah! Anda, que te den por culo. Ok, ¿y ahora te desmayas? Ok, es una muñeca de porcelana. Y cojo algo. Dios, me estoy quedando ciega ahí. Rojo, azul, no sé qué. Menudo susto vamos a llevar. Madre mía. Uf, qué mal rollo, qué susto. Ah, que no hemos salido de esta habitación, que le ha dado un patatús. Y ha sido todo esto en la misma habitación. Y el cuadro se ha hecho raro. Y ahora pues, queremos salir de aquí. Y estamos en el armario de los muñecos de la cría y estamos oyendo voces súper macabras. Y ahora pues nada. Y si quiero volver, no puedo salir de aquí, ¿no? Ah, pues sí. Bueno, pues aquí hay más rayajos. Y la puerta se derrite. Y si vamos a la puerta que se derrite, o sea, no puedo cogerla. Ah, pues sí. Otra muñeca que está rayada. La niña teniendo una crisis porque el padre es un cabrón con ella. Vamos, la niña llorando, ¿verdad? Esta papá, mira lo que pinta. Hija, eres una inútil, así no te pinta, repítelo. Pues normal, normal. La chiquilla tiene un trauma, ¿sabes? Porque eres un padre de mierda y la estás tratando fatal. O sea, no me extraña que la chiquilla tenga un trauma. Y luego lo pinta raje de todo. 3, 2, 1, me gire el susto. No. ¿Y aquí? Buah. Es que esto huele a... te vamos a meter un susto cuando te lo esperes. Que ya me he metido bastante con la puta muñeca de mierda. Give up. Sí, date por vencido como siempre. Como siempre. Eso, ríndete como siempre. Sí, porque el padre pues no valía el padre. O sea, nada. Una caja de música de la chiquilla, seguramente. Y ahora pues salimos.
Y otra vez, lo de en las tres direcciones. Una foto de una señora. Aquí hay algo, porque no sé, hay muchas alacenas, dirás, ¿puedo romper platos o algo? Es que puedo abrir todas las alacenas de la casa, pero no encuentro coleccionables y me faltan un montón. Ese estuche de gafas, yo quiero uno así, está súper currado. No, en serio, está cerrado, no me jodas que está cerrado esto. Oh, vale, cerrado. Eso huele que voy a tener que ir ahí. Pues huele el cuarto de las muñecas de la chiquilla. Sí. Hostia puta, esto va a ser muy macabro, fijo. Qué mono el perrito, ¿no? Y qué mono. Voy a sacar una foto. Porque esto, a ver, espera, ahí el umbral de la puerta. Esto se va a volver macabro, pero vamos, tiene una pinta y se va a volver macabro que te caga. Vale, eso, ahí todo de puta madre. El cuarto de la chiquilla, con una cosa de esas de la cunita o del techo con controles y cosas bonitas. Madre mía, esto cómo se va a volver. Mira, es que no me lo quiero ni imaginar, no me lo quiero ni imaginar. Vamos a suponer, por el rollo de género, que era una niña por el color rosa y toda la puta mierda típica de género, o sea, los estereotipos, no me salía la palabra. ¡Ya, esa pelota! O la ha empujado o se ha movido sola. Y ositos de peluche y un montón de muñecos, ¿vale? O sea, no me hacen ni puta gracia los muñecos ahí. Ni puta gracia me están haciendo los muñecos. Piezas de... ¿cubos de esos? Yo creo que tuve cubos de esos de pequeñas. Más dibujos de ella con el padre. El padre es una figura negra que da miedo porque obviamente la chiquilla tenía miedo de su propio padre. Esto de cuerda para... la caja de música, supongo, que acaba de dejar de sonar. Las ceras de la chiquilla, un pechito, la camita. Ah, es esto, la eso de música es esto. ¿Y dónde le pongo la...? Aquí. Hostia puta. Que no me puedo... ahora no me puedo mover. Macabridad fijo. Hostia puta. Ay, hostia, los juguetes se empiezan a mover. Mira, Toy Story, pero macabro. Hostia, ¿llamó este capítulo Toy Story en macabro? Hostia, puta. Ay, madre mía, no quiero mirar. No quiero mirar, no quiero. No quiero mirar. No quiero mirar. ¡Joder! ¡Joder! No, y encima con lucecita. Aquí vayan pesquer. No quiero, no miro, yo no. Oye, ¿cómo que se abre? Ay, madre mía, y encima se abre la ventana. Pero, macho, no quiero. Ay, por favor, qué angustia. Joder, que los muñecos se pegan de golpes contra las cosas. Hostia puta, ay. La madre, el padre, ay. Hostia, el padre cabrón, la madre en silla de ruedas. El padre. ¿Entonces el padre mata a la niña o lo mata a la madre? No quieres beber, la noche es dura. Joder, qué mal rollo. Hostia puta, eso... ay, qué mal. Las estrellas se desvanecen en la estancia oscura. Joder. Hostia, los muñecos. Joder, yo hoy no duermo, ¿eh? ¡Yo hoy no duermo! Mamá te arroparía con gran dulzura. Joder, no quiero mirar. Ya no está aquí, más ya no está aquí la amargura porque mató a la madre. ¡Joder! No quiero mirar, no quiero. No. Bueno, es una cabeza de muñeco, tampoco es para tanto. ¡Uf! ¡Me cago en la puta estampa de los que han hecho juego, eh! ¿Podemos irnos de aquí? ¿Podemos irnos de aquí? ¿Podemos irnos de aquí? ¿Ya me puedes de aquí? ¿Me puedes de aquí? Por favor, por favor. ¡No me puedo ir! ¡No me puedo ir! ¡Dejadme que me vaya! This was a special brush. ¡Hostia puta! Like a horsehair brush, but different. De pelo. At that point, I hesitated. Will this quizá el pincel con un pelo de la madre o la hija. I was already halfway through, and besides, it's not like I can just put it all back and forget the whole thing. No, lo del pelo es la menor de todas. Le cortó el pelo a la mujer, pero que eso realmente no la daña. O sea, pasa la pelu, te cortas tal y te lo das. O sea,
Que para esto no tendría que haberla matado, pero bueno, está usando el cadáver. ¿O fue el pelo de la hija? Ah, está todo vacío. Hostia puta, qué mal rollo. Quiero escapar de aquí, voy a poder escapar. Hostia puta, mira el cuadro, todo ojos que te están observando. Qué mal rollo. Hostia. Eso es un ojo de muñeco que te está observando. Hostia puta, vámonos de aquí. Vámonos de aquí cagando, hostia. ¿Para aquí o para allá? Es para allí. Pero voy a ver si por aquí se puede. No. Vale, pues entonces hay que volver, mira. Yo ya cerramos el cuarto de la cría. Ah, no, encima nos dejan cerrarlo, ¿sabes? Así, sí, espérate. Alicia, ahora no te vuelvas a abrir, por favor. Que ese último momento. ¡Joder! ¡Joder! Muñecos por el suelo, vale, esto es tu cuadro. Sí. Hostia, hostia puta. Hostia. Me estoy cagando viva, ¿eh? ¡Joder! O sea, pero no, es que todo esto es para capturar de lo macabro que es. Mira, la lámpara ahora tiene el móvil del cuarto de la chiquilla. Y todos muñecos por un lado y por otro, ¿eh? Aquí había un coleccionable. Ah, vale. No, estos son los coleccionables que ya tengo yo. Vale, pues este es el de este nivel. Pues me faltan un huevo. A ver. Y lo ponemos. ¿Y en qué coño se convierte? Ah, pues... ¡Qué puta mierda! Pues parece que vamos empeñados en que va a ser el retrato de él, del señor, y que el hijo de puta se va a librar, porque sé que había varios finales. Uno de ellos que si se pintaba él, sobrevivía, y si pintaba a la mujer o algo así, pues que no vivía. Y yo quería que se muriera, pues mi hijo puta, cabrón asqueroso. Vale. Espera. Ahora. Esta pincelera especial con un beso de pelo de cabello, pero diferente. Ya. Bueno, pues vamos a dejarlo hasta aquí. Porque el juego creo que guarda en este momento. Y nada. El próximo día más. Nos quedan solo dos cosas, hoy hemos aprovechado y hemos cogido uno, y ya hemos cogido dos, perdón, así que nos ha hundido. Bueno, he pasado mucho miedo con los muñecos asquerosos, le tengo muchísima manía a los muñecos y no me gustan. Gon, se ha ido. Vale, pone ahí. Y nada, espero que os haya gustado, dale a like y suscribiros si queréis más vídeos de miedo o de lo que sea, y nos vemos en el siguiente. Chao.